Y mire usted, ya tenemos en la línea telefónica una entrevista con Brian Rodríguez Bernal, él es coordinador general del Instituto Municipal de la Juventud, para platicarnos acerca del Premio Municipal de la Juventud. Estimado Brian, me da mucho gusto saludarte. Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Karina? Buenos días, bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Un gusto saludarte. Qué gusto. Cuéntanos, por favor, acerca de este premio. Ah, sí, mira, ahorita nosotros estamos organizando lo que es el Premio Municipal de la Juventud. Uh-huh. La final de este evento es reconocer e incentivar a los jóvenes que tienen de 12 a 29 años de edad. Y pues ahora sí que este evento va para dedicado al trabajo, al estudio, a la labor, que en favor a su comunidad, que ellos hayan desarrollado pues aquí. Puedan considerarse también como un ejemplo para estimular, crear y desarrollar actitudes similares de superación personal y de progreso entre las siguientes generaciones de jóvenes vallartenses. Entonces, es decir, pues se les va a reconocer a los jóvenes destacados del municipio que hayan hecho algo en alguna de las categorías que están participando pues dentro de este programa. ¡Qué padre! ¿Cuáles son las categorías? Cuéntanos. Va, mira, las categorías, tenemos 6 categorías, uh-huh, pero divididos en 2 grupos. Una de las categorías, uno de los grupos, es de 12 a 17 años, uh-huh, que de 12 a 17 años son 3 categorías solamente, uh-huh, que es impacto social y cultural, uh-huh, desempeño deportivo y logro académico. Muy bien. El otro grupo es de 18 años a 29 años, uh-huh, son esas 3 y le agregamos otras 3, que es innovación emprendedora, es impacto social y medio ambiente, logro académico, desempeño deportivo y inclusión. Qué bonito. Oye, sí, esas son las categorías que se van a, pues están ahora sí que manejando. Ajá. Pueden inscribirse por medio de la página del gobierno municipal. Ahí vienen igual en todas las bases y ya pues para que estén enterados. Perfecto. A ver, cuéntame, ¿esta convocatoria está abierta, digamos, a este sector que es, ya lo comentabas tú, de 12 a 29, dividido en estas, ajá, categorías? ¿Sí? ¿Qué tienen que hacer ellos? ¿Ellos pueden postularse o alguien más los puede postular? Los pueden postular, pero también pueden postularse. Uh-huh. La importancia de este evento, a la hora de que si alguien nos postula, por ejemplo, uno va a postular a su amigo, nosotros nos vamos a poner en contacto con la persona que acaban de postular, uh-huh, para informarle del evento y que lo postularon. Y si les interesa, pueden hacer su registro por medio de... Nosotros les vamos a mandar un correo y número de teléfono. Vamos a mandarle toda la información por si gustan. Ahora sí que anotarse, pues va a estar abierta la convocatoria, son bienvenidos. Perfecto. ¿Cuándo se va a llevar a cabo pues prácticamente ya esta gala de otorgar los premios? Mira, ahorita el registro se abrió a partir del 3 de este mes y, uh-huh, se va a cerrar el 30, cae, uh-huh, miércoles. El 30 de noviembre se cierra el registro, uh-huh, y va a haber un consejo calificador. El consejo calificador va a ser el día 5, ahí vamos a evaluar todos los perfiles que se inscribieron, que se postularon. Y el día sábado 10 de diciembre va a ser la gala, que va a ser un evento en los Arcos del Malecón. Qué bonito. ¿Se puede hablar de los premios? Sí, ahí se les va, vamos a sacar 5 nominados, uh-huh, y de los 5 nominados, pues obviamente solamente va a haber un ganador, 5 nominados por categoría, 5 nominados por categoría, ahí vamos a sacar el ganador, ahí se le va a hacer entrega del reconocimiento y el premio en los Arcos del Malecón. Muy bien, o sea, va a haber un premio por categoría. Sí, va a haber un premio por categoría. Maravilloso, pues qué bonito. Se les va a dar su reconocimiento, se les va a dar un galardón y, uh-huh, también pues son distintos patrocinios que estamos pues sacando. Qué próximamente padre. Pues vamos a sacar las empresas participadoras, uh-huh, participantes, uh-huh, y ahí pues se van a dar cuenta pues qué tipo de premios son los que pueden obtener. Qué bonito, muy bien. ¿Nos puedes por favor repetir el sitio web y un número de teléfono para aquellas personas que desean postularse o que desean postular a alguien más dentro de estas categorías? Claro que sí, es en la página de gobierno municipal, en la página web directa del gobierno municipal. A la hora de meterse, luego lo primero que van a ver, uh-huh, una imagen que dice Premio Municipal de la Juventud, le pueden dar clic ahí y ahí mismo se los va a llevar, los va a mandar directamente al registro. Perfecto. Y también pues pueden hablarnos a las oficinas centrales, el número de teléfono es 322
178-8000 con la extensión 1192. Perfecto, pues ahí está. Igual, de igual manera también pueden venir aquí a las oficinas centrales, es aquí en la UMA, en tercer piso, uh-huh, dentro del área de desarrollo social. Igual aquí va a haber un compañero que los pueda ayudar a inscribir. Perfecto, pues ahí está la información, ya estaremos muy pendientes, estimado Brian, de ver quién resulta ganador o ganadora. Hay que recordar que también está esta categoría de inclusión, así que todas las personas, todos los niños a partir de los 12 años pueden participar y las niñas también. Claro que sí, muchísimas gracias, Karina. Al contrario, muchas gracias, Brian Rodríguez Bernal, coordinador general del Instituto Municipal de la Juventud. Gracias, bonito día. Igualmente, bonito día, muchas gracias.